¿Te ha gustado alguien más aparte de Brian Sebastián? O sea, yo. O sea, ¿alguien te ha llamado la atención aparte de yo? La verdad que sí. Dice, la canción Waves que sacaste, ¿fue inspirada en este querido hecho trinqueadorzazo Brian Sebastián? Eso era algo que yo no quería decirlo. La verdad es que sí, la canción fue inspirada en Brian Sebastián. En Brian Sebastián. ¿Qué opinas de los conciertos que están dando en Estados Unidos? Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar las preguntitas que he evadido. Sí, 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 como siempre, aquí Brian Sebastián en las preguntas. Comienza, retumba la po. La pregunta. En esta ocasión, si yo no quiero responder la pregunta, voy a tener que tomarme un shot. Así que voy a tratar de responder lo más que yo pueda. Porque si no, se va a pegar una borracha. Primera pregunta, ¿por qué cambiaste tanto? En el buen sentido, corazón. Yo extraño a la otaku de antes. En lo personal, yo no he cambiado en nada, sigo siendo la misma. Tal vez como ustedes me conocieron, que era muy jovencita, bueno, todavía sigo siendo muy joven, pero tenía 18 años recién cumpliditos, entonces ya voy creciendo, voy desarrollando, me van gustando más cosas, me pinté el cabello y me veo un poquito más diferente, pero yo sigo siendo la misma de antes. Exactamente, mi gente. Ella no cambió en nada, simplemente se hizo uno de arreglitos para verse bien, para verse mejor para ustedes, nada más. Así que, siguiente pregunta dice, ¿te importa que la gente te diga que eres una presumida? En realidad, yo jamás he presumido de absolutamente nada. Lo único que a mí me importa en esta vida es tener a mi familia con salud y con vida, y lo demás va y viene. Pero jamás estaría presumiendo nada porque tampoco tengo nada que presumir. Sí, 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 tiene toda razón. No sé por qué la gente dice eso, porque yo que le conozco a la Yesly es una de las mejores chicas que he conocido y por eso estoy con ella, no porque sea linda ni guapa. Tal vez lo dicen porque a veces subo unas historias de mi cabello, de mis pestañas, pero creo que eso es algo esencial, más que todo para una mujer, y en especialmente las mujeres que somos muy vanidosas. A las mujeres que simplemente les gusta verse bonitas, verse lindas, no tiene nada que ver que sea presumida esto o lo otro. Muchas mujeres les gusta maquillarse, ponerse uñas, ponerse, o sea, lo que ellas quieran, y no quiere decir que por eso sea presumida o tenga plata o tenga eso. Siguiente pregunta, ¿qué youtuber te cae mal? Brian Sebastián. Sí, hay una personita que no me cae bien, pero no les voy a poder decir por esta ocasión porque no quiero problemas. Así que voy a tomarme un shot. Producción, por favor. Producción. Yo no soy producción. Ya voy. Tómate, tómate, eso. ¿Todo comes todo completo? Tómate, tómate. Eso, por ahí te dejamos el vasito. Siguiente pregunta dice, ¿por qué tuvo a muy temprana edad a su hija? No es hate. Les voy a contar algo que ustedes tal vez no saben. Yo y el Cevitas ya vivíamos 1 año y 2 meses juntos, y después de ya vivir 1 año y 2 meses juntos, yo me quedé embarazada. En ese momento nos cogió de sorpresa, pero estábamos muy seguros de tener a la bebé, ya éramos independientes, decidimos continuar con el embarazo, y la verdad que para los dos ha sido lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, que fue tener a nuestra bebé. Me gusta mucho haber tenido a mi bebé muy jovencita, para cuando ella ya sea grande yo poderle comprender en todo y no pasarme de la época. Si tiene toda razón, no como el papá, que ya está viejito, ¿no cachas? Siguiente pregunta, ¿perdonarías una infelicidad? Así dice, infelicidad, pero debe ser infidelidad. Se equivocó. ¿Qué crees, mi amor? ¿Perdonarías una infidelidad? La verdad, en estos momentos nosotros ya tenemos una familia súper estable, estamos bien, mi bebé también, o sea, nuestro hogar ya está súper complementado. Al inicio tal vez sí, obviamente teníamos muchas peleas, pero ahora en estos momentos ya nos comprendemos, tenemos proyectos juntos, y en lo personal a mí, yo no desconfío del Sebastián, porque yo la verdad le tengo mucha confianza, y yo sé que jamás él elegiría otras cosas y dañaría a su familia, así que yo tampoco perdonaría una infidelidad, pero esperemos que no sea nunca mi caso y que Diosito nos mantenga unidos. Bueno, también depende a la situación que ella y yo estemos viviendo también, porque casi la mayoría de la gente no sabe de nuestra vida personal, porque es muy diferente las redes sociales que nuestra vida personal. Por ejemplo, nosotros no subimos de cuando nos peleamos, que por esto, por el gato o no. O sea, nuestra vida privada es muy diferente a la vida de las redes sociales. Esta pregunta es la más buena que está aquí, dice, ¿cuál fue la idea de comenzar a crear contenido? ¿Y por qué lo hiciste? La verdad que la idea de comenzar
comenzar a hacer contenido es netamente porque el Cevitas ya hacía contenido, él ya era conocido y él como que me inyectó de esa energía para grabar. Obviamente al inicio era muy nerviosa, tenía que repetir varias veces la misma toma y no me sentía a veces cómoda hasta que lo dejé por un momento y después ya cuando nació mi bebé, cuando ya me di cuenta que debía hacer algo. Ahí ya le dije al Cevitas que ya estaba decidida para crear contenido y recientemente este octubre pasado ya cumplió un añito haciendo redes sociales, así que para mí ha sido el mejor año, yo me siento muy contenta y la verdad que siempre voy a estar agradecida con el Cevitas porque gracias a él ha sido todo, él me ha ayudado con su público, me ha recomendado con su gente y siempre voy a estar agradecida porque si yo en esos momentos estoy haciendo algo es gracias a él. Exactamente, como dice mi gente, es lo que me gusta de la Yesli, que siempre es agradecida no solo conmigo y con todos. Y pues Yesli, te amo mucho y sigue haciendo contenido, que este año ha sido uno de tus mejores años que has tenido. Comenzaste con pie derecho y estás ahorita dándole todo. Sigue adelante, mi amor, te amo mucho. Siguiente pregunta, que dice: la primera vez que te saludaron en la calle, ¿cómo te sentiste? La verdad que fue súper raro porque obviamente antes de que a mí me siguieran muchas personitas de las que ustedes están aquí, obviamente las que están viendo este video, yo también seguía a mucha gente y soñaba algún día con tomarme una foto, poder conocerlos y que me haya pasado a mí. La verdad que estoy muy agradecida con Diosito por haberlos mandado a mi vida, por todo el apoyo que me dan. Y en lo personal sí era un poco raro, no sé si porque me pide una foto, no sabía en ese momento, no tenía muy claro, pero ahora entiendo que tal vez les gusta mucho el contenido, disfrutan mucho, entonces quieren un recuerdito con la persona que ellos ven los videos. Exactamente, y él, como digo al principio, sí estaba un poquito raro. Hasta cuando a mí ya me pidieron la primera foto, igual fue un poquito raro porque no me imaginé como que alguien dijera como que tú eres Brian Sebastián, eres el seco, regálame una foto. Pero es lo más bonito, Dios le pague por siempre pedirnos fotitos. Y seguimos con la siguiente pregunta, que dice: ¿cómo conociste al Sebas? ¿Creíste que podías iniciar una gran historia de amor? Cuando yo le conocí al Sebitas, jamás pensé que íbamos a tener un hogar, especialmente a una bebé, nada de lo que tenemos ahora. Pero yo creo que se fue dando porque al inicio tuvimos una conversación porque íbamos a hacer una canción, después no se dio, nos fuimos más allá de la amistad y de ahí como que nos conocimos por mucho tiempo. Olvidamos también lo de la canción, yo tampoco le presionaba para hacer absolutamente nada porque en esos momentos tampoco estaba interesada en que él me recomiende a su público o algo. La verdad era algo que a mí me tenía sin cuidado, en esos momentos no estaba interesada, pero ahora que ya tenemos una familia, la verdad que nunca me lo imaginé, tampoco nunca le quise amarrar como he visto varios comentarios, pero yo creo que fue la manera de cómo es él, a mí me gustó mucho y creo que por ahí ya nos enamoramos sin querer. Exactamente, como dijo Yesli, ¿por qué me casé yo con ella? Es porque fue la única mujer que se robó mi corazón de verdad, porque cuando digo de verdad es porque de verdad me enamoré de ella. Mi corazón dijo como que ahí tiene que ser para siempre y pues yo me enamoré de la Yesli, por lo que ella no era como las demás chicas, no quería que les recomiende, o sea, era una niña normal, yo era una persona normal, ella era una persona normal y no tenía que, o sea, decir ay, yo soy Brian Sebastián y tú no, o sea, éramos como todos enamorados normales, o sea, no era como que hay un creador y que por eso estaba conmigo, por eso me enamoré de ella. Y también quiero comentarles que yo jamás me imaginé que podíamos tener algo tampoco, porque el Cevitas cuando yo le conocí era muy picaflor, que el primer día que me conoció me quiso dar un beso, pero obviamente yo no me dejé porque tampoco estaba correcto, porque ni siquiera nos conocíamos y creo que ahí tuvimos una amistad y ahí después ya él se engatusó. Estaba hecha la difícil, pero bueno. Siguiente pregunta, que dice: si pudieras regresar el tiempo. Está buena esa pregunta. A ver, otra vez. Si pudieras regresar el tiempo, ¿llegarías a la primera reunión que tenías con Brian Sebastián? O sea, cuando nos conocimos, ¿lo cambiarías o no? Yo en lo personal no cambiaría absolutamente nada porque yo ahorita me siento muy feliz, estoy muy bien con mi familia y todo nos ha ido súper bien, así que no cambiaría nada de mi pasado y me gustaría que pasaran todas las cosas que pasaron para estar hoy en día aquí con ellos juntos, felices y especialmente vivos y con salud. Te amo mucho, negrita, eres el amor de mi vida. Y pues yo tampoco no cambiaría ningún momento de lo que me ha pasado. A veces muchos hombres dicen, ay, cómo quisiera regresar el tiempo y no casarme con esta mujer. Yo sé que es duro el matrimonio, pero hay que darle, hay que darle. Y pues por eso yo les doy un consejito: nunca se separen de su mujer, porque es la única persona que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Así hayas hecho lo que hayas hecho, ella siempre va a estar ahí.
Siguiente pregunta, lo que dice: ¿te peleaste con algún integrante del elenco de Brian Sebastián y por eso ya no haces videos con el Sebas? Yo jamás me he peleado absolutamente con nadie. A mí no me gustan los problemas, yo prefiero alejarlos de mi vida. Y jamás me he peleado con ningún integrante, sino que tal vez nos conocimos muy jovencitos, ellos ya fueron creciendo también, tienen otras ocupaciones, ya tienen sus parejas, sus hogares, entonces ya se les complica un poquito más venir a grabar. Y no, jamás me he peleado con nadie. O sea, y si yo no voy a grabar con el Cevitas y no salgo en sus videos de YouTube, es porque a veces yo también estoy grabando mis vlogs, mis rutinas, y a veces se nos choca los días y él se va a hacer su contenido y yo hago mi contenido. Aunque especialmente el Cevitas a mí me ayuda siempre a hacer mi contenido porque él es siempre la persona que está atrás. Pero yo la verdad que a veces chocan nuestros contenidos y por eso no he podido y no he tenido la oportunidad de salir en sus videos, pero espero muy pronto regresar. Exactamente, no es como la gente piensa. Esta pregunta está bomba. ¿Te ha gustado alguien más aparte de Brian Sebastián? O sea, yo. O sea, ¿alguien te ha llamado la atención aparte de yo? La verdad que sí. ¿Qué? No, jamás me ha llamado la atención alguien más que no sea el Cevitas, porque para mí, yo me saqué la lotería, porque el Cevitas es muy consentidor, es un buen novio, un buen esposo, siempre está ahí al pendiente, siempre está ahí cuidándote, y creo que sus atenciones han hecho que yo netamente esté enamoradísima de él y súper fijada en él, así que hasta el momento no me ha pasado y tampoco quiero que me pase. Y pregunta de mi parte, yo deseo, si alguna vez llegaría alguien mejor que yo, como dices tú, más cariñoso, más buen papá, más lindo, más fortachón, más guapo, ¿te irías con él o seguirías conmigo? Digamos que te enamoró de la misma manera que yo te enamoré a ti y que yo me volví frío contigo. La verdad que yo siempre he pensado que a mí me daría mucha pereza volver a conocer a alguien, que él vuelva a conocerte tal y como eres. Toda esa etapa de novios y luego de que te conozca y luego de vivir juntos y luego de todo eso, a mí la verdad que no me gustaría porque es obviamente un proceso largo. Pero si el Cevita se volviera frío o ya sería distante conmigo, yo pienso que yo trataría de hablarlo con él. Y si las cosas realmente ya no funcionan, por el bien de la bebé tendríamos que alejarnos. Pero si el Cevita se pusiera en esa posición, pero como yo sé que no, nunca decidiría irme por alguien más o tal vez experimentar o conocer. No me gusta mucho eso de estar empezando, comenzando de nuevo, conocer, la verdad no está en mi interés, así que no. Siguiente pregunta: ¿extrañas tu vida de antes de ser conocida? Yo no tengo absolutamente nada que extrañar porque mi vida de antes es igual a la de ahora. Lo único que se ha cambiado es que por ahí las personitas me reconocen en la calle, tal vez me piden una fotito, un saludo, pero mi vida es igual a la de antes. Mi mamá me sigue tratando igual, mi familia también, mi papá también, o sea, todo el mundo me trata igual como antes, porque la verdad no tienen por qué tratarme diferente, porque yo no soy un extraterrestre, nada diferente a ellos, soy completamente igual y mi vida no ha cambiado en nada. Dice, la canción Waze que sacaste, ¿fue inspirada en este querido hecho, Trinky Adosazo, Brian Sebastián? Eso era algo que yo no quería decirlo, pero como ya está nochecita y no quiero tomar, en esta ocasión les voy a tener que decir la verdad, y la verdad es que sí, la canción fue inspirada en Brian Sebastián. ¿En Brian Sebastián? ¿Qué? Mentira, mentira, mentira. No fue inspirada en él. La verdad que la hicimos todos juntos en el estudio, especialmente con un compositor. Dimos la idea y por ahí yo quise hablar un poquito de un hogar, de una familia que entra una persona a destruirla, pero absolutamente no es nada personal de mi vida. Tal vez algún momento saque algo personal, una canción que tal vez quiera hablarles de mi vida privada y ahí sí les contaré, pero hasta el momento no es el caso. Waze no es el caso, no es mi vida personal, y lo hice especialmente para todas las mujeres que las engañaron y nada más. Sí, exactamente. Y la siguiente canción que viene también está buena. ¿Por qué en el anterior video dijiste que tienen que prepararse para un concierto? Mi intención jamás fue ofender a nadie ni absolutamente de nadie. A mí no me gusta meterme a problemas que a mí no me han llamado ni me incumben, y yo jamás me metería a hacer algo mal encima del árbol caído, así que eso es lo único que tengo que decir. Nunca digo en mis videos algo en contra de nadie porque yo siempre tengo esta sección de preguntas. Ustedes me preguntan, yo contesto y siempre estamos ahí interactuando, pero jamás en especialmente es para nadie. Simplemente ustedes me preguntaron algo que era una opinión personal y yo dije lo que yo pensaba. Ahora sí, la última pregunta y la más esperada, mi amor. ¿Qué opinas de los conciertos que están dando en Estados Unidos?
tu humilde opinión. No hay que decir nombres, no hay que decir apellidos, nada. Simplemente, ¿qué opinas tú? Yo pienso que todas las personas que quieran cumplir sus sueños, si quieres ser una abogada, si quieres ser una arquitecta, si quieres ser cantante, cualquier cosa que quieras hacer, cualquier sueño que tú tengas, si no lo intentas, nunca sabrás qué va a pasar. Y también yo pienso que al estar frente a muchas personitas les jugó los nervios en contra, porque debe ser muy complicado estar al frente de mucha gente y tener en tu cabeza de que debes hacerlo bien, debes hacerlo bien. Tal vez yo también pienso que es el clima. Siempre cualquier cosa que uno haga por primera vez tal vez puede salir mal, pero siempre hay que estar con la mejor actitud para mejorar. Y también cualquier cosa que al inicio nos haya salido mal, tal vez no nos salió como nosotros esperábamos, eso siempre para nosotros es una enseñanza para repasarlo, para hacerlo mejor, para meterle más ganas y también para demostrarle a la gente que todo en esta vida se puede. Tal vez sí lo hicimos mal en la primera vez, pero después ya vamos a hacerlo mejor, nos vamos a preparar. Y yo también sé que en especialmente mi amiga va a regresar con una mejor actitud, se va a preparar más, todo esto va a agarrar con fuerza para ella hacerlo mejor y demostrarle a todos ustedes que todo en esta vida se puede. Exactamente como dice Leslie, todo en esta vida es posible. Todos hemos caído una vez, pero nos hemos levantado con más fuerzas. En lo personal, yo cuando di mi primer concierto igual estaba lo mismo, pero como digo, ahora por cada concierto que he dado he estado mejorando poco a poco. Y eso es lo que dice la Leslie, no hay que dejarse ir, hay que seguir dándole, porque cuando tú quieres conseguir algo lo vas a lograr si tú te lo propones. Pero si dices no voy a poder y la gente te dice no puedes, nunca vas a poder. Así que hagas lo que hagas, la gente siempre te va a criticar, tú simplemente hazlo. Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de este increíble videazo. Como siempre dice la Yeri, si tienen más preguntas, póngalo acá abajo. Y si no, pues no pongan nada. Mi querida Yesli, diga el final. Y bueno, familia, muchas gracias por ver este videito. Espero que les haya gustado mucho. Y también, si es que ustedes le dan apoyo otra vez al video, va a haber tercera parte. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.